Hola, hola, bienvenidos a nuestra cita semanal al programa de Juan Agudelo. El primer programa tutorial de la televisión y de un tinte totalmente social. Para las personas que por primera vez se conectan con el programa, este es el primer programa tutorial porque queremos es enseñar. Enseñar todo, todo, todo. Si por necesidad o por vanidad quieres aprender de este maravilloso mundo, es cuestión de que nunca te pierdas nuestra cita. ¿Quieres un cambio de imagen? Un cambio de imagen totalmente gratis. Ojo, pero es gratis. Inscríbete a través del correo info@juanagudelotv.com. Pero ojo, un correo bien claro. ¿Cómo tienes el cabello? ¿Cómo lo quieres tener? Si fue tratado químicamente, ¿cómo fue tratado? ¿Qué disponibilidad tienes un día miércoles, el estrato al que perteneces y los teléfonos? Ojo, los correos inconclusos no entran en sorteo. A veces la gente me llama o me escribe que porque no han resultado favorecidas. Una de las razones es, la suerte es loca y a cualquiera le toca. Y una de las razones es porque los correos están inconclusos. Ejemplo, hola, me llamo Pepita Pérez y quiero un cambio. Ese correo nunca va a entrar en sorteo. Es el correo que está completo, el correo que tiene la foto del antes y el después que decía. Este programa se está originando en la peluquería Éxito y Belleza en Medellín, Colombia, donde siempre estoy laborando. ¿Quieres dar felicidad a alguien con tu cabello? Muy fácil. Inscríbete a través del correo info@juanagudelotv.com y puedes donar tu cabello a la Fundación Juan Agudelo. La Fundación Juan Agudelo se encarga de recibirte el cabello, de elaborar una peluca y donarla a alguien que no tenga cabello. También vendemos pelucas porque la fundación es autosostenible. Con el dinero de las que se venden se paga la elaboración de las que donamos. Entonces, si quieres una peluca puedes marcar o buscarnos en nuestro correo info@juanagudelotv.com. En redes me consigues como Juan Agudelo TV en Instagram y Juan Agudelo García en Facebook. Hoy vamos a tener un programa maravilloso, vamos a tener un cambio de imagen, vamos a tener reflexión espiritual y vamos a tener tics de belleza. Entonces la cuestión está en que te olvides del control durante estos 30 minutos. Vamos a realizar un bob asimétrico. Vamos a iniciarlos en el lado que queda más corto. Levantamos el cabello hasta la parte superior de la oreja, en esta forma. Ahí colocamos el dedo medio de la mano izquierda. Lo bajamos y lo sostenemos con el dedo índice de la mano izquierda. Y vamos a cortar en un zigzag o a punta de tijera. Que así es muy difícil. Podemos también levantarlo y cortar contra peinilla. La cuestión está en que busquemos la forma más cómoda, la que nos funcione más a nuestras capacidades. Hay gente, por ejemplo, que dice que es muy difícil cortar contra peinilla. Hay gente que dice que es muy difícil cortar entre los dedos. Entonces ensaya y mira a ver cuál forma es más fácil. Tenemos un cabello super liso, estos cabellos super lisos, se aconseja cortarlos a punta de tijera o en zigzag para evitar cortes marcados. Este mismo corte lo vamos a llevar en una forma descendente, porque el lado contrario va a ser el más largo. Peinamos
para llevarlo a la parte trasera de la oreja. Y seguimos cortando exactamente igual. A punta de tijera, contra peinilla o sobre los dedos. Llevamos el corte en forma descendente hasta llegar al lado contrario totalmente. Hoy vamos a trabajar en una técnica mixta. Entonces nos iniciamos nuevamente en la patilla con una guía grande. En este caso estoy utilizando una guía 4. Y no colocamos la máquina en forma plana. En forma plana es para cortar mucho más. Y la colocamos hacia afuera y en esta forma cortamos un poco menos y así le damos un poco de conexión al corte. Aunque la conexión entre el corte de máquina y el corte de tijera, para darle más exactitud, se debe hacer con tijera en esta forma. Peinamos otra vez todo el cabello hacia el lado de inicio y sacamos subdivisiones verticales para conectar el lado largo del corte de tijera, conectarlo con el lado corto de la máquina en esta forma. Obsérvese. Este mismo corte, este corte lo hacemos exactamente igual a los dos cortes, al corte anterior con la tijera y al corte con la máquina. Nos iniciamos en el lado derecho de nuestra cliente y nos vamos centímetro a centímetro en todo el contorno de la cabeza hasta la parte trasera de la otra oreja, porque recordemos que el otro lado es el lado largo. Lo conectamos bien cuando llegamos a la otra oreja. Nos iniciamos en la oreja del lado derecho. Cuando llegamos a la oreja del lado izquierdo, debemos peinar todo el cabello de la parte de adelante, lo peinamos hacia atrás, porque la conexión la vamos a hacer es en esta parte detrás de la oreja, en esta forma. Obsérvese. En este caso, porque también este corte se hace el bob devastado, entonces cuando se hace el bob devastado en toda la parte superior, la técnica es totalmente distinta. Para este caso que queremos que quede parejo con volumen, la conexión se hace es en esta parte. Observemos que ahí ya quedó conectado totalmente. Entonces esta parte nos queda larga y este es el corte que quería mostrarles hoy. Ahora vemos cómo va continuando nuestro cambio. Hemos mezclado un rubio medio intenso de la serie natural. Recordemos que los tintes están divididos por series y que la serie que más cubrimiento de canas ofrece es la serie natural. Entonces mezclamos un rubio medio intenso con peróxido de 20 volúmenes. Lo aplicamos y lo dejamos de 30 a 35 minutos. Es otra cosa que le quiero dar claridad. Que hay gente que se deja ese tinte 2 y 3 horas, que para que les coja más, eso es mentira, eso ya no va a coger. Lo único que hace es resecarles el cabello.
Los tintes no resecan el cabello, si se saben utilizar. Es como todo en la vida, las cosas normales son mal hechas. Pero si se deja un tinte demasiado tiempo, lo único que va a hacer es resecar el cabello. Podemos aplicar el tinte en la misma forma que hicimos el corte. Nos iniciamos en la parte corta, vamos bajando de a medio centímetro aproximadamente y nos vamos yendo hacia el lado contrario. Hoy les quiero hablar que esta sección es hecha bajo el patrocinio de Intensity. Intensity es una casa italiana que lleva varios años ya en nuestro país. Intensity ha venido para solucionarlos muchos problemas de la cosmética capilar a los profesionales de la belleza y a su vez también a las amas de casa. Intensity lo consigues en el 511-7571, marca 511-7571 y pide la visita de un funcionario para que puedas conocer el portafolio tan amplio que tiene Intensity. Aquí estamos aplicando un tinte de Intensity con peróxido, porque tienen peróxidos, tintes, tratamientos, decolorantes y muchísimos productos más. 511-7571. Ahora les quiero hablar del centro de maquillaje permanente y extensiones de pestañas semipermanentes. Si quieres un maquillaje permanente con toda la asepsia y profesionalismo y ética del caso, debes marcar el 444-4769. Centro de maquillaje permanente y extensiones de pestañas semipermanentes. Nos iniciamos a maquillar fuera del aire. Con una cuchilla limpiamos las cejas. Esto es muy fácil. Primero que todo, es el susto. Que el susto no mata, matan las cosas que se hacen por susto. Y con el dedo índice y pulgar de la mano izquierda, tensiona la piel. Y después de que usted tenga la piel bien tensionada, eso no tiene ciencia. Deja deslizar la cuchilla y le da la forma que haya acordado con su cliente o de acuerdo al ojo. Hay ojos que hay que levantarle más la ceja, hay ojos que antes que bajársela, todo es de acuerdo a la forma que tenga. Luego, con un pincel duro, las dibujamos. Seguidamente las acabamos de dibujar con un iluminador. En este caso vamos a utilizar un amarillo. Seguidamente, nuestra modelo tiene un ojo protuberante y la protuberancia más fuerte es en el párpado medio. Entonces vamos a maquillar el párpado medio. Recordemos que los tonos medios y oscuros nos dan profundidad. Entonces le vamos a dar profundidad acá en la mitad del párpado. Todo el párpado medio y parte del párpado fijo lo maquillamos con la sombra café medio. Lo llevamos como hacia el lagrimal, pero no direccionándolo hacia el lagrimal, pero no hasta el lagrimal. Seguidamente vamos a colocar el mismo tono amarillo que colocamos en la parte superior, lo vamos a colocar en el párpado móvil, pero más cargado en esta forma. Recordemos que nos podemos ayudar, es válido con el dedo anular. Ningún otro dedo se debe utilizar en el rostro, ya que el dedo anular es el que menos fuerza tiene.
Seguidamente delineamos con negro. No, no haga fuerza, cierre el ojito, pero sin presión. Para yo poder llegar hasta el nacimiento de las pestañas superiores y delinear. Luego de delinear la parte superior, delineamos la parte inferior. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando se delinea con lápiz oscuro, cuando se enmarca el ojo. Si el ojo, mira hacia el frente, si el ojo es cerradito, lo delineamos por fuera para darle volumen. Y si el ojo es muy abierto, lo delineamos por dentro para cerrarlo. Tener mucho cuidado en eso. Luego, para darle vida y para restarle protagonismo a ese negro, delineamos con un tonito vino tinto al ladito. Luego vamos a aplicar una película de base, pero colocamos una película de base suave. Nos iniciamos en la frente. Las bases líquidas, recordemos que las bases líquidas también tienen su clasificación. Las bases, las líquidas se utilizan para pieles maduras. Y las bases secas, como los Pine Stick, como los Pancake y esto, se utilizan para pieles jóvenes. Colocamos una película. Mira hacia arriba. Lo más suave posible. Un maquillaje nunca debe quedar cargado, exceptuando pues que sea un maquillaje nocturno, que sea un maquillaje de Halloween, que sea un maquillaje de caracterización. Por los maquillajes para las señoras, para la vida diaria, para la cotidianidad, nunca deben de ser cargados. Colocamos una película. Seguidamente de la película la sellamos con polvo compacto. Sellamos la base con un polvo compacto. Colocamos un poco de rubor. El rubor lo colocamos más bien como en la mitad del pómulo para darle profundidad. Aquí hacemos una correccioncita de un lunar. Esa la podemos hacer con un poquito de base. Colocamos un poquito de base como con golpes suaves. Y luego le colocamos polvo compacto con golpes suaves. Colocamos el labial y ahora enseguida les muestro cómo finalizó nuestro cambio. Vamos llegando a la recta final de nuestro programa en este día. Para las personas que acabaron de llegar, realizamos un corte bob asimétrico, un color y un maquillaje. Millones de gracias por permitirme entrar en sus hogares. Y quiero recordarles, si tienes fe, no tienes nada de qué preocuparte. Y este es el resultado final. Qué bueno que llegamos a la parte espiritual. A mí me encanta esta parte. Y recuerden que es espiritualidad. Espiritualidad, no religión, no cartomancia, no señalamiento, no nada de esto. Un poquitico de espiritualidad. Hoy vamos a hablar de algo que manejamos todos los seres humanos, porque es que todos los seres humanos somos imperfectos.
Entonces, hay algo que se está manejando, que se ha manejado toda la vida, en este momento se maneja mucho más, los egos. Es que es mi vida, ojo, es mi vida y yo con mi vida hago lo que quiera. Error. Todo en la vida es prestado, incluyendo la misma vida. Porque es que nosotros vinimos a este plano terrenal a cumplir una misión y parte de esa misión es practicar la hermandad. La hermandad, la humildad, la entrega, el servicio, el dar. Yo he repetido como 500 millones de veces, detrás del dar con amor está la felicidad. Entonces no vinimos a competir, no venimos a que estemos diciendo usted no sabe quién soy yo, no. ¿Cómo así que usted no sabe quién soy yo? Todos los seres humanos somos igualiticos, porque todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Lo único que cambia en nuestras vidas es las posiciones, y las posiciones cambian así. El que está aquí en medio segundo está acá o puede estar mucho más abajo. Entonces tratemos no de alimentar esos egos, tratemos de desechar esos egos de nuestras vidas para que podamos vivir en más paz y más armonía. Cuando tenemos paz y armonía, nuestro dormir es mucho mejor y nuestro vivir ni se hable. Sobre muchas cosas que nosotros no conocemos, podemos hablar todos los domingos y los miércoles. Y cada que Dios me lo permita, nos volvemos a ver por este mismo canal.